¿Qué onda, gente de YouTube? Aquí SpartanDom, trayéndoles el capítulo 9 de Mundo Gamer. Saludos para Directa 17, Gear Slayer. Recuerden que no soy dueño de ninguna imagen, música, serie, videojuego, crédito a sus respectivos autores. Capítulo 9, La Luz de la Esperanza. Mientras Nick Reed y los soldados contenían a las criaturas infernales, pero Akame y la chica del perro lograrían visualizar cómo el Spartan peleaba, pero sería derribado por el Marauder y Slayers corruptos. Traicionaron su código, se volvieron aquello a lo que juraron destruir. ¿Crees que nos importa? Los señores oscuros nos dieron más poder que el mismo Don Marine. Ya tienen un planeta que más quieren monstruos, no es obvio las almas de esta gente. Sin el Argen nuestro poder será limitado, pero el Marauder interrumpiría. Basta de charlas, muere. Este alzaría su hacha y la dejaba caer, pero el Spartan prendería su espada y golpearía la cara de este, mientras que a uno de los Slayers corruptos le decapitaba la cabeza. Listo para el segundo round. Este sacaría su rifle de asalto mientras apuntaba contra ellos. Vengan, monstruos. Mientras este se enfrentaba nuevamente contra los seres demoníacos, pero en el pasado en el espacio puerto el titán golpeaba el escudo. ¿Cuál es el plan? No podemos salir así por las buenas, hay un mecha en mantenimiento. ¿Quién lo usará, señor? Si va, quizás no vuelva. Tú serás Spartan, perdone que mamada dice, tus crímenes serán perdonados, claro, cuando esté en la tumba, esta pelea no nos llevará a nada. Mira, Spartan, a donde vayas todos te verán así, y el mejor acto es sacrificarte para salvar a toda la gente posible. Y tú no mereces misericordia, la muerte es muy... ¿Eres demasiado pesado con eso? Bien, al menos si muero no tendré que aguantar al chupapija. El escudo resistirá pero no será eterno. Todos a los transportes, y usted, Spartan, a ese mecha, de verdad ya entiendo por qué todos lo querían matar en prisión. Este seguiría a unos Gears, mientras la zona temblaba, pero en el futuro los soldados del Imperio y Nick Reed retrocederían a la puerta principal de la capital, pues las fuerzas del infierno, aunque débiles, empezaban a superarlos, pero el Spartan había logrado matar a 3 de los 5 Slayer corruptos, mientras que al Marauder le cortaría la mano donde tenía su hacha. Este la tomaría clavándola en el pecho del demonio, para subir poco despies y enterrarla en la cabeza de este, tirando del mango, arrancándola junto a la columna vertebral del demonio. ¿Qué hacemos? No resistiremos. Mierda, esta vez ganas, Spartan, pero este mundo será sacrificado, te mataré, maldito, Urdad Masaruk. Este grito haría que los demonios retrocedieran, pero ese Spartan caería de rodillas por el cansancio del combate, mientras veía su barra de salud, la cual estaba en un tono rojo. Este tomaría el hacha del demonio, mientras la ponía en su espalda, este sería ayudado a levantarse por Leomi.
¿Por qué se van? Tuviste algo que ver, ¿verdad? Vamos, debo descansar un poco. Esta le ayudaría a llegar a la entrada de la capital, donde ya hacían muchos cuerpos de soldados y demonios en el suelo, pero la chica del perro veía a todos los integrantes de Nightride con odio, mientras el Spartan diría: hemos ganado esta pelea, pero se avecina algo grande. ¿Y tú quién eres como para mandarnos o decirnos, en los pensamientos del Spartan? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya se me aventaré la de una película. Pero no mames, en sí sería parcial entre verdad, chingue su madre, me la jugaré, espero que con la armadura me crean. Este se pondría enfrente de todos mientras se quitaba el casco. Vengo de un mundo distante, estuvimos en guerra con estos seres por años, pero ellos arrasaron sin piedad alguna mi mundo, los supervivientes como yo nos dispersamos por la galaxia distante, y juramos proteger a otros mundos de la devastadora invasión de estos seres, juré dar incluso mi vida por esta causa, si no hubiese sido por ellos. Señalando a los integrantes de Nightride que se encontraban, a excepción de Mei y Tatsumi. Hubiésemos enfrentado peores problemas. Ellos son villanos que deben ser castigados. No sé qué hayan hecho en el pasado, pero al igual que ustedes se merecen otro día para respirar, si esas cosas atacan no creo que esté preparado para otro ataque. ¿Y quién eres para decidirlo? Por gente como ellos mi padre fue asesinado, y mataron a mi maestro. Entiendo tu dolor, la ira que llevas por dentro, sientes que tienes que vengarlos, pero por hoy merecen vivir un día más. Este voltearía donde se suponía que debería estar Nightride, pero ya no habría nadie, solo la marca de la sangre. Este se pondría su casco mientras decía a la chica: si continúas, pregúntate por qué fueron asesinados, siempre hay un motivo de ello, el sendero de la venganza es peligroso puesto que de él es difícil regresar, espero que encuentres la paz. No te irás así de fácil. Esta voltearía pero el Spartan ya no estaba, pero en la base de Nightride el Spartan llegaría agitado. Ahora sí me la mame, fue mi mejor actuación al estilo Linterna Verde, lograste huir, vaya, pensamos que teníamos que ir, vaya, yo también creí por un momento que me tenían que ir a salvar el culo. ¿Pero por qué dijiste todo eso? Casi le cuenta lo que nos dijiste. En mi anterior mundo había algo llamado películas, no me acuerdo en cuál, pero había algo parecido, pero solo fue para ganar tiempo. Oye, ¿qué es eso? Señalando el mango del hacha, este la quitaría de su espalda. Esto es el arma de un demonio de alto calibre, la tomé porque pienso forjar algo con sus materiales, pero llevará bastante tiempo para crearla. Este se sentaría en el piso exhausto mientras recargaba su cabeza. Esos Slayer traidores, se dejaron tentar por el poder. Puede que lleguen a ser un problema en el futuro, te recomendaría que trataras de contactar, si hay algún superviviente más, aparte de ti, claro. Mierda, dudo que respondan, pero ¿qué más da? Lo que pasó el día de hoy, ¿crees que se vuelva a repetir? Esta prendería su cigarro. Y una vez empieza, será difícil no contenerlos, bueno, yo me retiro, debo tratar de acomodar muchas ideas en su lugar. Este se levantaría para ir a su habitación, acá me vería en el rostro del Spartan angustia, miedo, incluso preocupación, pese a la victoria del día de hoy, pero en el pasado en la nave Covenant el sargento Johnson, el Spartan junto a los dos pilotos, habrían llegado al hangar donde ya hacía el equipo de SCDOs junto a Noble 6, estos ayudarían a despejar el hangar, novato gracias por la ayuda, pero hay que enfocarnos en extraer al profeta del pesar. Tiene razón, novato, así que mueve tu trasero metálico, sí señor. Estos atravesaban los atrincherados pasillos de la nave, mientras disparaban contra los soldados desertores del Covenant y soldados del clan Fornite, los dos Spartans iban enfrente del combate, recibiendo la mayoría de proyectiles, estos repelarían a aquellos que atacaban al grupo. Muy bien señores, sigamos adelante, los cargadores se me están vaciando. Toma las armas del Covenant, hay que continuar, el Spartan tomaría un rifle de plasma y su pistola, mientras desactivaba y remataba con su pistola, a los soldados que se atravesaban, estos llegarían a la sala del control de la nave, matando a los soldados del clan Fornite y Covenant, Noble 6 empezaría a ver por las cámaras de la nave, donde está el profeta del pesar. Está atrincherado en su mausoleo, entonces ¿cuál es el plan señor? Tú y 6 vayan por el profeta, los chicos y yo trataremos de detener la nave. Es un buen plan, muy bien novato, aún hay bastante trabajo que hacer, mientras estos atravesaban los pasillos de la nave, en el futuro el Spartan estaría en el techo de donde vivía, mientras jugaba con un casquillo de rifle de francotirador, mientras veía el horizonte cubierto por la noche. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué? Ah, hola Akame, pues muchas cosas de mi pasado regresaron. Akame se sentaría mientras preguntaba.
A todos nos persigue el pasado, pero a ti parece que te afectó fuerte. Pues cómo decirlo, aquellos demonios con armas eran soldados de mi mundo, pero se dejaron influenciar por el infierno. Es no es lo que te afectó, no me puedes engañar a mí. Tienes razón, ellos son slayers corrompidos no solo por el poder del infierno, sino ya que eran gamers corruptos como yo, pero antes de todo puedo pedirte algo. ¿Y qué sería antes que me cuentes? Que me mates si llego a perder el control sobre mí. ¿A qué te refieres con eso? Los gamers corruptos son aquellos que usan habilidades ajenas a las de ellos, se pierde la cordura y se busca más poder del que se posee, llegan a matar indiscriminadamente. Tú eres uno de ellos. Sí, pero a mí no me afecto como a ellos, supongo que fue por lo que me hizo aquella doctora en Rapture. ¿Rapture qué es eso? Nada es historia para otro día, pero prométeme que me matarás si llego a perder la cabeza, no quisiera lastimar a las pocas personas que no me han tratado como la mierda. Está bien, lo prometo. Este recargaría su cabeza en señal de alivio. Gracias Akame por prometerlo, y gracias por escucharme, podré dormir bien esta noche.